Muy buenas tardes, señoras y señores, saludos muy cordiales, bienvenidos de nuevo al templo, a este campo municipal Miguel Fijones de Alaurín y Grande, donde a partir de ahora nos vamos a encontrar un partido bonito, espero y deseo, sobre todo positivo para nuestro club. Martos y Alaurino, Alaurino Martos se enfrenta en un clásico que fuese de tercera división, en uno de los equipos clásicos también del grupo noveno de tercera y que se ven abogados en esta campaña a jugar en esta división de honor, quizás con distintos a formas, puesto que el Alaurino está luchando arriba por estar en los puestos de cabeza para conseguir el ascenso al Marto, intentar salir de ahí, de los lugares que ahora mismo ocupa, y su objetivo, salvar la campaña, salvar la temporada. El Alaurino y el Marto como alineaciones ya totalmente decididas, decirles que al principio del partido se ha guardado un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Francisco Cea Naranjo, que fuera pues socio de nuestro club y directivo y que nos dejó la semana pasada. Descanse en paz. Desde aquí se brindi en este partido, en ese homenaje también para su persona. A él, a toda su familia, pues nuestro más sentido pésame, y a Francisco que descanse en paz. El Martos con Nauset, con el número uno en la portería. 4 para Pepe, 5 para Chechu, 6 para Rafa Llama, 7 para Darío, 9 para Merchán, 10 para Sutil, 16 para Borja, 17 para Titi. Jorge Navarro tiene el 15 y Jairo el 21. En el banquillo con la suplencia estará con el número 8 Muñiz, con el 11 Carballo, Alex López con el 13, Raúl con el 14 y el 3 para Pablo. Todo ello bajo la atenta mirada de Miguel Morales, su técnico preparador. Por parte del Club Deportivo Alaurino, con el 1 Goyo, con el 20 Dani, con el 5 Diego, con el 2 Ferrete, con el 22 Uli, con el 6 Pepe, con el 18 Lupi, con el 16 Amín, con el 10 Víctor Rueda, con el 19 Ramírez y con el 7 Zalea. En el banquillo estará con el número 3 Podadera, 13 Funes, 21 Mario, 14 Ejón, 17 Javi, 8 Jesús y 9 Lester. Francis García es nuestro preparador y el árbitro del partido es Alejandro Jiménez Galanes Chafeiro, del Colegio de Cádiz, auxiliado por los señores Ismael Casas Valdés y Álvaro Cancelo Sánchez. Esos son los verdaderos protagonistas del partido. Nosotros desde aquí solamente nos queda animar, animar, animar y ser ese jugador número 12 que también pueda influir. Ahí está, ese primer balón hacia la puerta. ¡El cabezazo! Se fue por encima de la portería en esa primera llegada del conjunto a Alaurino. Ahí estaba Diego cabeceando finalmente y que a punto estuvo de cumplir su objetivo. Vuelve otra vez el Alaurino a la carga. El Alaurino, que es muy consciente de la importancia de los puntos. Hoy ya saben que se enfrenta el Torremolino y el Estepona en ese partido también importante, donde nos jugamos bastante también nosotros, puesto que estaremos muy pendientes de lo que allí acontezca, porque nos puede valer. Ahí está ese balón ahora, buscando esta falta, que de nuevo el balón de momento paralizado hacia la meta de Nausep. Va a sacar Nauset. Balón ahí arriba ya, buscando de nuevo
ese balón que se va a perder y que va a medio campo del Alaurino. De momento, para el equipo de Martos. Hay que sacar la pelota de ahí, sin contemplaciones. Balón que de momento se lo va a quedar el Alaurino por medio de Ramírez. Lupi dejando para el que la mueva sea Uli. Este deja para Dani y otra vez a empezar desde la posición donde está Diego. De momento no se mueven los marcadores en ningún campo de los partidos que ya han dado comienzo, como es el Rincón San Pedro, Alaurino Martos, Arenas de Armilla Berja y el Juventud de Torremolino Estepona. Pero vamos a seguir nosotros con lo que más nos interesa, que es nuestro resultado. Y buscando y luchando ya desde los primeros minutos a ir por este partido. Desde ahí se va a poner esa pelota ya en movimiento, buscando a ver quién tiene la fortuna de poder ampliar ahí, de poder tocar. Ahí cuatro defensas sacan la pelota en medio de dos contrarios. Ahí la ventaja es para Nauset, que se hace con la pelota, sacando rápido, intentando sorprender al equipo alaurino. Por ahí estaba Goyo para deshacer ese ataque, ese intento de sorprenderle. Ojo, cuidado, que nos han robado ahí la pelota. Aunque el balón se va a marchar fuera, será saque de lateral para el conjunto alaurino. Estamos ya en el minuto 6 y medio de partido de esta primera mitad. De momento no se mueve el marcador en el Miguel Fijone. Alaurino 0, Martos 0. Ahí está, a punto Zalea, que sigue peleando por esa pelota. El balón se va a perder. Y saca de nuevo. Ahí adelanta las líneas el equipo de Martos, dando presión arriba. Vamos a ver, Ramírez. La pelota quedó suelta. Se la quita de medio como puede. Ahí va a lucharla Dani Zalea. Ahí estaba Uli. Uli dejando la pelota para Ramírez. El centro de Ramírez Corne. Muy bien la jugada iniciada por Uli, que después pasaría buscando ese centro hacia la portería, que defiende Nausep. Y el balón que se marchó a corne. Corner que se quedó cortito ahí. Y la pelota se fue de nuevo a saque de esquina, a botarlo. De nuevo, ahí está Uli, pasado, buscando ese balón de Dani, que se marchó por encima de la portería, que defiende Nauset. Siguen aún, a pesar del buen día que hace, los aficionados llegando, algunos tarde ya. No es que tengamos la mejor entrada hoy, pero siguen entrando, siguen llegando aún espectadores al Miguel Fijone. Ahí estaba, salvando la Lupi para Dani. Zalea, Uli va pidiéndola. Vamos a ver si puede. Finalmente Zalea repliega, viene atrás para Lupi. Lupi, muy forzado, deja para Dani, otra vez Lupi. Cambia ahora el juego. Jugando para donde está Ferrete. A mí, ahí está la jugada, puede tirar. Madre mía, el balón que no llegó. La mano. Pues mano, penalti. Clarísimo penalti. Bueno, pues clarísimo penalti. Clarísimo penalti delante de
el colegiado Alejandro Jiménez. Y bueno, no sé por qué he interpretado, pero el balón le ha dado en la mano totalmente, vaya. Ahí va de nuevo, balón. A ver si lo puede controlar. Control Uli, ahí está buscando. La pelota zalea, el tiro, el balón arriba. Vuelve otra vez a bajarla, era Pepe, el hombre que la baja. Amin, el hombre que corre, falta. Y dice que... saque. De lateral, no, pitó la falta. Presiona Pepe. El balón atrás. Nauset. Nauset busca. Va cambiando, la está pidiendo. Ahí está Darío, pero la ventaja es para Cancerbero, a Laurino. Que corre ya de nuevo. Va y se equivocó Uli. En la entrega, el balón vuelve otra vez a las piernas de Nauset. Presionando. Ahí. El jugador a Laurino Ramírez. Ahí está, buscando, vamos a ver si puede. Ojo que hay dos balones, hay dos goles. ¡Madre mía! Otra vez hemos perdonado. Otra vez hemos perdonado lo que era el gol prácticamente a placer. Otra vez hemos perdonado. Ojo que estamos perdonando mucho. El Alaurino ha salido decidido a romper este partido. Pero seguimos negados a la hora de marcar. No entró esa pelota. 11 minutos y medio de la primera mitad. 0-0 en el marcador del Miguel Fijone. Balón arriba. Busca. Baja ahí, Lupi. Dani. Goyo. Se la prepara. Balón arriba para Rami. No llegó. La pelota para Chechu. Va a subir. Ahí va. Vamos a ver si puede llegar a mí. Lástima. La pelota. Se hizo ahí un pequeño lío. Y finalmente, el balón saca otra vez. Qué bien ahí metió la cabeza. Vamos a ver si puede salir, aunque está muy solo. Qué bien ahí se aguantó. Vamos a ver Rami. Vamos a ver Rami si puede. Víctor Rueda. Víctor Rueda. Te da ahí tiro. Corner. No, saque de portería. Ahí estaba, entre el árbitro y el asistente, que no se van ninguno de los dos. Y el saque de esquina favorece a la Laurino. Desde ahí ahora va. Vamos a ver si alguien. Tenemos fortuna, capaz de rematar al primer palo. De ahí muy cerrado. Tiene que correr a mí. Tiene que recorrer a mí. Ahí vuelve otra vez de nuevo. Va a centrar. Va a intentar jugar. Qué bien. Ramírez ahí se equivocó. No pudo llegar tampoco Uli. El balón de nuevo, intentó cortar, metió el cuerpo. La falta que decreta el colegiado. Fuerte el Alaurino en este comenzar de partido. Como nos lo esperábamos, un Alaurino agresivo, con las ideas claras e intentando de resolver pronto. Balón otra vez, busca arriba. Quedó la pelota, desde ahí. La va a buscar, la va a mover. Vamos a ver si puede Uli. Uli se va entre medio de tres contrarios. Busca. ¡Qué bien zalea! ¡Qué bien zalea! ¡Madre mía lo que ha vuelto a sacar! Lo que le ha vuelto a sacar otra vez. Lo que se ha encontrado Nauset. Y ahora el público que anima.
Es que el público se anima, lógicamente, cuando el equipo te anima. El equipo está por toda, el equipo va por toda. Y quieren romper ese gafe. Ese puñedo que le pueda tener al Miguel Fijones. Ahí va, busca, puede, desde ahí. Lupi, el centro, buscaba a quién, desde ahí va a llegar Pepe. Cuidado, Pepe, que va. Amin, que está ya buscando, desde ahí se va a ir y la pelota se va a marchar fuera. La pelota se marchó fuera, sacará el Alaurino. Va a buscar. Desde ahí, a ver quién prolonga, a ver quién es capaz de rematar. La pelota queda suelta. Ramírez, Ramírez, madre mía. Ramírez, la pelota se fue por encima. Será saque de portería. Ahí estaba, intentándolo Ramírez. Finalmente, no tuvo fortuna en ese tiro. Sigue sin moverse los marcadores en ninguno de los equipos que hay en juego en este grupo nuestro. Sigue buscando, moviendo la Bruno. Ahí hay falta, hombre, ahí hay falta. Otra vez, otra vez. Ahí ha dejado. Ahí va de nuevo, la pelota buscándola ya. Para Uli. Cambiado, ahí llegó a la posición donde estaba Nauset. Que se hace con el control de la pelota. Parándola, bajándola. Cuidado. Muy forzado. Desde ahí otra vez nuevo el balón para Lupi. Tocó, cortó. La pelota que será para Paco Sutil. ¡Hombre, perro viejo, hombre! Cayó Paco Sutil. Y el árbitro decretó la falta. Pelota que se va a marchar, ahí no va a nadie que la pueda controlar, por lo tanto será saque de portería favorable al Alaurino. Ahí está Goyo ya dispuesto a poner esa pelota en movimiento. Siguen pasando los minutos, estamos en el 18 de esta primera mitad. Muchas ocasiones, ningún gol, de momento el 0-0. En el marcador del Miguel Fijones, ahí está, buscando la pelota, busca de nuevo, se va, busca hacia arriba, ahí estaba, buscándola para Zalea, Zalea, vamos a ver cómo se puede, y Zalea cayó, desde el suelo se lleva la pelota en medio de dos contrarios, se la quita en medio el defensor, y ahora, absolutamente nada, dice el árbitro. Cuando quedó el jugador tendido en el suelo. Ahí cayó el jugador que se incorpora ya. Era Merchan, el hombre. Estaba tendido en el suelo y el balón que va a devolverse para que lo ponga otra vez en sus orígenes. Y de nuevo empezar por la izquierda, ahí está Uli, Uli buscando la Zalea, 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 vamos a ver quién sube, vamos a ver quién le apoya, la pelota vuelve otra vez de nuevo, no le va a llegar el balón, presionando, buscándola, hay que presionar ahí, no se puede dejar que salga, finalmente se la han llevado
controlada, cuidado. Hay que cortar, ahí no va a haber nadie. El balón cambiando de un sitio a otro. Ahí va, buscando hacia arriba al hombre que estaba solo. Está. Desde luego estaba solo a placer Merchant. Pero la bandera estaba arriba. Estaba la bandera arriba, por lo tanto la jugada estaba invalidada. Antes de que el balón llegase al fondo de la portería. Ahí va. Goyo. Busca arriba. Ahí no hay nadie en la caída de ese balón. La tiene que bajar. Otra vez Juli. Vamos a ver lo que se inventa desde ahí. Ay, lástima. Y hizo falta. Vamos camino del 21. En el Miguel Fijones. 0-0 en el marcador. Entre a Laurino y Martos. Va a sacar Nauset. Balón rápido arriba, alto. Buscando a quién. Pues a alguien que pueda aprovechar esa jugada desde ahí. Y de momento nadie para ese juego. Y la ventaja. De momento, para la Laurino que vuelve a poner la pelota en juego. Busca, pelota arriba, balón, no llegó. Ahí a buscar ese balón. El jugador a Laurino sí que perdió esa pelota. Vuelve otra vez el balón a buscar, a dividir, a buscar otra vez el a Laurino. Intenta por mediación ahora de Dani. Dani para Lupi, este para Víctor. Víctor Rueda cambiando, lo hace para donde está Ferrete. El balón se fue, no llegó a controlar a Bin. La pelota se pierde, sacará de nuevo. El equipo de Martos, ahí está, moviendo ya la pelota solo. La ventaja toda ella. Para el portero, a Laurino, que se juega, que apoya con Dani. Uli de nuevo. Con mucho recorrido. Ahí estaba buscándola, intentándola. Recibir Zalea, pero el balón no llegó. Diego buscó la posición ahí, ya va a mí corriendo, ahí va a mí, la pelota se queda atrás, ahora o nunca, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, pues ahí no van a pitar absolutamente nada, el listón bastante alto. Bueno, pues la grada no está muy conforme con todo. O al menos como lo está haciendo. El árbitro del partido, Alejandro Jiménez, del Colegio Gaditano. Vamos a ver si se recupera el jugador del Martos. Aprovechan los jugadores para beber un poquito de agua. Hoy se deja notar la temperatura aquí en el Miguel Fijones.
Y recuerden que el Alaurino el próximo domingo viajará hasta Cantoria. Uno de los desplazamientos quizás más largos del partido de toda la temporada, y en el cual aún no se sabe todavía el horario, si va a hacer por la mañana o por la tarde. De cualquier forma, será un domingo prácticamente de viaje. Tanto si es por la mañana, habrá que salir muy pronto de Alaurín, al filo de las 5:30, 6 de la mañana. Y si jugamos por la tarde, pues igual, habrá que irse sobre las 10 para almorzar en el camino y estar allí a la hora del partido y llegar ya, pues de madrugada, de nuevo a Alaurín. Ahí está, Zalea. Qué bien ahora Ramírez, el balón, ahí no hay nadie, la puede, pero tampoco había nadie en la zona de rechace. Y ahora falta. Ahora dice que falta cometida por Diego. Y que pondrá el equipo de Martos de nuevo en movimiento. Estamos en el 26 de juego de la primera mitad, 0-0 en el marcador del Miguel Fijone. No se mueve el marcador. Y eso que ha habido ocasiones para ir por delante ya al menos por un par de goles. Quedándome cortito. Ha habido ocasiones muy claras del Alaurino que no ha sabido transformar y algunas jugadas dudosas. Se ha reclamado dos penas máximas. Una, para mi opinión, muy clara. Manos dentro del área. La segunda, un derribo que el árbitro no consideró. Ahí está. De nuevo Dani. Dani busca el hueco, ahí no la encontró, otra vez de nuevo, ahí estaba Lupi, para Pepe, cambiando el juego, hacia donde está, Zalea, y la pelota que se marcha afuera. Le sobró ese regate quizás a Zalea, debería haberlo desecho, se debía haber desprendido del balón antes, pero intentó profundizar. Sigue el 0-0. No se quiere mover el marcador en Alaurín, en este partido interesante y del cual estamos también muy pendientes de todo lo que pueda ocurrir en la competición, puesto que necesitamos la victoria y sobre todo necesitamos también saber el resultado que se dé en Torremolinos Estepona, que de momento es el empate a 0 goles. Con una victoria a Laurina intentaríamos subir en la clasificación. De cualquier forma, con nuestra victoria podríamos coger la segunda plaza. Vamos a ver si puede. Zalea, se le va. Saque de esquina de nuevo. Botado sobre la portería que defiende Nauset. Hasta ahí. Bauli será el hombre que ponga esa pelota. Vamos a ver si tenemos acierto. Alguien remata, muy pasado, al segundo palo. Ahí está el balón. Finalmente dio en el cuerpo de Titi y la pelota atrás. Vuelve a jugar buscando la pelota. Balón arriba. Vuelve de nuevo a buscarla. Y la pelota a las manos de Nauset, que saca rápido. Ahí, intentaba buscar, está solo Lupi. Cuidado, Uli. La pelota atrás. Buscándola, se tiene que tirar al suelo. El cancerbero Nauset. Y ahí está Amin. Ay, falta. Falta clarísima. Ahora sí que en esta ocasión pitó Alejandro Jiménez, el colegiado gaditano encargado de dirigir este partido.
Ahí va de nuevo el balón puesto, buscando el área, el balón quedó suelto, la pelota la va a recuperar, jugaba, intentaba de talón, de tacón, ahí está Ramírez, Ramírez buscando, vamos a ver el centro, si de ahí sacamos el córner, ¿no? Sí, sí, está. Había, estaba ya el auxiliar indicando que la pelota se había ido, por lo tanto, saque de esquina favorable a la Laurino. 30 minutos. Balón que va al área, vamos a ver. Va a volver a repetir el saque. Ahí está la pelota dentro del área, el balón que vuelve, vamos a ver quién cabecea. ¡Gol! 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 De la Laurino. Finalmente en propia puerta. Se la marcó el propio jugador del Marto. Minuto 31 de juego. Primer tanto. De la Laurino. A Laurino 1. Martos 0. Vuelve otra vez la pelota. Vuelve otra vez. Ahí está. Ahí está, buscándola. La intentó, se quedó un poquito dormido. Vuelve a recuperar, falta. Falta ahora. Y la cartulina amarilla para el jugador del Martos. A Titi. En el 32, la primera cartulina amarilla del partido para Titi. En una jugada, en un balón, desde ahí la va a poner Dani. Desde ahí la va a poner Dani. Ahí va el balón buscando. Cagó en el suelo, pero se hizo una UC con el control de la pelota. Otra vez, vuelve a cortar Lupi. Amin. Ahí está Amin. ¡Qué clase tiene Amin! Ahora Ramírez no pudo hacerse con esa pelota. Balón se pierde. Sacará el equipo de Martos. Se movió el marcador en el Miguel Fijone. 1-0. Gol en propia puerta. El conjunto del Martos. De momento cae. Ahí está. La pelota que gana unos metritos. Buscando de nuevo para que la ponga el equipo de Martos. El centro. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado ahí, no se pueden cometer fallos. Se adelanta la Laurino, también se adelanta el Rincón en contra el San Pedro. Rincón 1, San Pedro 0, a Laurino 1, Marto 0. El Arenas y el Berja empatan a 0 goles, al igual que el Juventud de Torremolinos y el Estepona. Con este resultado, de momento, volveríamos a ocupar la segunda plaza en el Campeonato Nacional de Liga. Y seguir caminando hacia tercera división, que es el objetivo del club. Zalea. Ahí está, moviendo la ferrete.
Deja para Pepe. Busca arriba. La pelota se fue. Sacará el Marto. Vamos a ver quién puede sacar la pelota de ahí. ¿Quién la va a sacar? Ahí está Víctor. Víctor retrasa. Ferrete. Va a retroceder ahí Dani. La pelota para Goyo. Balón de Goyo arriba. Vamos a ver quién puede. No llega nadie. El que la va a intentar recuperar es Pepe. No llegó. Ahora Ramírez. Cayó Pepe. Todo punto honor, todo terreno. A punto ahí a mí de llevarse esa pelota. Y vuelve de nuevo. Ahí acosa a la Laurino. Cómo intenta cerrar para que no avance. Qué bien, volvió otra vez a recuperar la pelota. Ahí está, buscándola a Lupi. Lupi para Uli. Este de nuevo para Dani. Recibe Dani del propio Cancerbero Goyo. Vuelve otra vez. Vuelve a buscarla. Ahí está, corriendo, subiéndola. El jugador Ferrete. Deja para que organice ahora Pepe. Pepe, la subida de Abe. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Gol, gol, 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 gol. En el 37, Amin, en jugada que se confeccionó él mismo. Y vaya, vaya, vaya. Vaya jugada que se inventó. Y es que tiene una categoría, tiene una velocidad impresionante. Este joven de la cara de Mija, cedido por el Cádiz Club de Fútbol esta temporada, la Laurino. Un hombre importante, un hombre desde luego, habría que empezar ya a trabajar con él para la próxima campaña. Si pudiésemos de nuevo. Tenerlo en nuestro dominio. Amin marcó el segundo tanto. Busca. A la pelota, el balón se va a perder fuera. Ahí el balón, el saque de esquina de nuevo, buscando a la portería que defiende Nausel. El balón para Víctor. Víctor Rueda. Víctor buscándola. Y ahí le cerró muy bien. Se lo hizo muy bien el jugador Darío. Y la pelota se marchó. Busca, cambia el juego. Otra vez Juli. De nuevo para Dani. Qué bien el hueco, qué bien el hueco. Ahí está Ramírez. Vamos a ver quién llega. ¿Quién puede rematar? El balón. ¡Ay, madre mía! El balón se fue al palo. El tiro de Dani al palo.
ocasiones. Vamos a ver quién es el hombre que pondrá esa pelota en juego. Va a ser Uli. Zalea. Balón para Zalea. Vamos a ver cómo se apoya ahí en Dani. Pegó la pelota en el cuerpo, en la mano. Quitó el árbitro. Estamos en el 41-4 para el final de estos primeros 45 minutos. De momento no se mueve el marcador en el Miguel Fijones. Qué bien ahora, ahí luchó Víctor. La pelota que la esconde Sutil. Zalea, Víctor, Uli, ahí está de nuevo para Zalea, fue generoso, muy bien Zalea, fenomenal, el pase atrás, muy bien la jugada de Zalea, la intención era muy buena, pero adivinó el defensor, saque de esquina. Al cual va Uli ya. A ponerlo, la pelota se quedó, cuidado ahí, uno por otro. De nuevo para mí, madre mía, qué velocidad de Amin, córner. Qué velocidad de Amin. Y el balón se marchó en saque de esquina. Botaremos de nuevo hacia la portería que defiende Nausep. Buscando, encaminándonos el final, 42 y medio. Víctor Rueda será el encargado de poner este balón al área de la Laurino. Para que lo busque, cerradito, cerradito. ¡Madre mía! Lo que ha sacado de nuevo. Lo que ha sacado de nuevo. La defensa del equipo de Martos. Creo que fue Lupi el hombre que finalmente tocó esa pelota. Y al que ahora va Ferrete de nuevo. Ferrete que la va a poner al área. Quedó suelta. Desde ahí la va a sacar los defensores del Martos. Otra vez tocó lo suficiente de cabeza, que se quedó a Amin atrás para cerrar. Y vuelve otra vez la pelota a dominios del equipo de Martos. Ahí va Zalea cerrándole. Cuidado, cuidado. Muy bien, atento. Ahora no pudo llegar Uli. Y la pelota de nuevo para Titi. Estaba intentándola mover el jugador Darío. Ahí recibe Darío ahora. El último en tocar, si fue el jugador a Laurino. Zalea, por lo tanto, el balón será para que lo recupere de nuevo. Con cuidado ahí, hay que sacar la pelota. Muy bien, la sacó Pepe. No quieren complicaciones, no quieren compromiso. Sigue avanzando. Y el balón que se va marchado fuera. Y que sacará a falta de 20 segundos para que se cumpla el tiempo reglamentario el conjunto de Martos.
Busca la pelota, queda suelta, el balón va a las manos de Goyo. Balón arriba, Ramírez, Zalea, intentaba ir por ella, ahí estaba de nuevo, ahí está José, o sea Pepe, José y Pepe, aunque tenemos un José y un Pepe, los dos eran Pepe y los dos son José, ¿no? Hoy José está en la grada porque cumple ciclo de tarjeta. Cuidado ahí. Va ahí fuera de juego. No va a hacer nada el jugador por ir a por la pelota porque estaba fuera de juego. Pasa ya un minuto del tiempo reglamentario. Eso está a punto de acabar. Con el resultado de 2-0, favorable al conjunto alaurino. Se acabó. Nos vamos al vestuario. Alaurino 2. Recuerden, en propia puerta se lo marcó el conjunto de Marto. Y luego sería Amin el que pondría ese 2-0. Descanso en Alaurín. Alaurino 2. Martos 0. Saludo de nuevo desde el Miguel Fijones a Laurino. Muy buenas tardes, bienvenido a este tiempo de deporte, a este tiempo que le llevamos para comentarle lo que está ocurriendo en nuestro campo, en el Miguel Fijones, en este partido que acaba de dar comienzo en su segunda mitad. Recuerde, 2-0, vence el Laurino en este choque. Gol en propia puerta del jugador del Martos y finalmente el que marcó a mí un auténtico golazo que puso el 2-0 en este partido difícil, comprometido y que hay que seguir peleando, luchando hasta el último momento. Y apunto otra vez, hemos tenido ahí de buscar y de intentar llegar a la portería que defiende el cancerbero Nauset con ventaja. No pudo ser en esta ocasión, otra vez de nuevo. Vamos a ver cómo sale y cómo intenta sacar el equipo de ahí. Y sigue pugnando, sigue luchando el conjunto, mandando la pelota atrás. Ha habido un cambio en las filas del conjunto del Martos, que ahora le diremos finalmente cuál es el jugador que se ha marchado. Yo creo que ha sido finalmente Darío, jugador número 7, ha entrado en su lugar con el número 8, Muñiz. La Laurino de momento sigue con todos sus hombres, con todos sus elementos. Balón arriba, busca, mueve, la intenta mover, ahí cerró Dani, dejó la pelota ahí, con cuidado, y se la tuvo que quitar del medio el cancerbero a Laurino. Con ese disparo, mandando la pelota fuera inclusive del campo. Ahí estará conduciendo la Laurina, vamos a ver, ahí está Ramírez muy solo, pero se va a intentar, vaya falta ahí, y se llevó la cartulina amarilla el jugador del Martos,
por esa jugada cuando ya se marchaba. El jugador alaurino recibió esa falta. Y vamos a ver qué puede. Salir de ello, esperemos que no sea nada. En esa tarjeta que vio el jugador del Martos. Está siendo atendido por el fisio. Parece que ya se reincorpora. Se va a sacar esa falta. La pelota busca el saque ahora de portería. Y la tarjeta que fue para Rafa Llama. Ahí quitó, saltó por encima en esa pelota. Vamos a ver si puede desde ahí. Uli por la parte izquierda va a buscar el centro para Ramírez. Ramírez lo va a intentar luchar. Y el último en tocar, sí, fue el jugador del equipo de Martos. Por lo tanto, saque de esquina favorable a Laurino. Desde ahí va ese balón, busca, pasado, la pelota queda suelta. Desde ahí lo intentaba, lo iba a intentar. Ah, recoge Uli. El balón pasado, la pelota se queda suelta. El tiro de Zalea a las manos de Nauset, que saca rápido, buscando la subida de Merchan. Va otra vez de nuevo el centro de Uli, buscando arriba. Vamos a ver si puede llevar Zalea, ¿no? El balón se escapa. Será saque de portería. Con tres hombres. Preparado. Dos hombres para el cambio. Tres. Dos por parte del equipo de Martos. Balón arriba. Busca el balón que se quedó. Va de nuevo, la va a sacar a mí. Ahí se va a mí, con qué velocidad, con qué clase, sigue a mí. Sigue a mí, en medio de dos contrarios, lo iba a intentar, lo tenía difícil. Ahí va a mí de nuevo. Titi. El balón de Titi abriendo hacia la parte derecha. De allí va de nuevo el balón a buscar. Ahí está cerrándole Dani. La pelota se pierde. El saque será para el alaurino. Y en el centro, Zalea. Zalea cambiando. Vamos a ver si puede llegar Ramírez. Ramírez, el balón lo tocó el defensor. Rafa Llama, la pelota se va afuera. Vuelve otra vez el balón a buscarlo. Ahí está, oh, mamma mía, ahí estaba a punto de jugarse algo más. El jugador. Y busca, otra vez de nuevo la pelota se quedó cortita. El Torremolinos que se adelanta 1-0 al Estepona. El Arenas que pierde su casa frente al Berja por 1-0. Y el Rincón y el San Pedro que de momento empatan a un tanto.
Ahí va Pepe, ahí va Pepe. Vamos a ver qué puede sacar Pepe de ahí de provecho de ese balón. Centro pasado. Zalea, la pelota que se quedó. El tiro. Ay, fenomenal ahora del jugador alaurino. Se fue alto. Por encima de la portería que defiende Nauset. Ahí está, busca, qué bien, ha cambiado, desde ahí lo intentaba Víctor Rueda. Que no sacó provecho de ese balón. Vuelve la pelota, otra vez a mí, el último toca fue a mí, la pelota se pierde. Sacará Sutil. Un jugador veterano, buque insignia del equipo de Martos. Y el balón ahora a las manos de Nauset. Ahí, el balón se había perdido. Y volverá a sacarla de nuevo. El conjunto del Martos, que no se da por vencido, que él vea, que quiere pelear, que quiere intentar amargarle las circunstancias al alaurino. Ahí ahora la pelota no llegó a Ramírez. Madre mía, en tercera división hay resultados que también sorprenden. Y es que el Vélez vuelve a perder del momento 1-3 frente al Maracena. No levanta cabeza el equipo del Vélez, mientras que la Laurín de la Torre empata 0 con el Poli Almería. Y el Melilla, uno de los equipos que a nosotros también nos interesa su resultado, ayer empató en Huerto Vega 1-1. Sigue sumando el conjunto, ahí está, busca Zalea, busca Zalea, busca Zalea. El balón que va a llegar a saque de esquina. Ahí estuvo Zalea, la tuvo de nuevo en esa jugada. Y el balón que se marchó a saque de esquina. Vamos a poner el saque de esquina, vamos a intentar a marcar, vamos a intentar a buscar el tercero. Será Víctor Rueda el hombre que saque ese saque de esquina. Segundo palo, la pelota. Gol, 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 gol de Pepe. Marcó el gol, el 3-0, marcó Pepe, el de San Pedro, ahí está, a los casi 12 minutos, para poner ese 2-0, 3-0 en el campo. Ahí va a haber cambio en las filas del conjunto del Martos. Se marcha ahora el dorsal número 4. Y llegó ese tanto en el 57. Obra de Pepe para poner el tercero. Ahí va Amin. Ahí va Amin. Con la carretera por delante. Con mucho terreno por delante. Ay, ahora se equivocó. Ahora se equivocó. El balón de momento arriba otra vez de nuevo. Para volver a empezar, aunque el árbitro pita falta.
Va a llegarle la pelota al recién incorporado Carballo y será saque de esquina. Saque de esquina que va a botar el Martos. Hacia la portería que defiende Goyo. Busca ahí la pelota al segundo palo. Ahí no va a haber nadie. Lo intenta recuperar ahí Jorge Barranco. El centro. Ahí se adelantó de nuevo Pepe. Cayó y el árbitro pitó la falta. Cayó Ramírez. Y la falta favorable al conjunto a Laurino. Ahí está Ferrete, deja para que sea Goyo el hombre que la ponga en juego. Y vuelve otra vez la pelota hacia la parcela. Pues le da la vuelta al marcador el San Pedro en Rincón. 1-2 de momento gana el San Pedro en Rincón. El 3-0 de la Laurino, el 0-1 del Berja y el 1-0 del Torremolino hacia el Estepona. De momento alcanzamos la segunda plaza. Y ese marcador que de momento nos favorece, 3-0. Hoy el Alaurino mucho más activo. Hoy sí nos ha gustado esa primera parte fenomenal. El Alaurino sabedor. Cuando ahora entrará al este, se marchará Ramírez. Minuto 60 de partido. Se va Rami. Y entra Lester en sustitución. Entrará el dorsal número 14, que es Raúl. Se marchará en este caso el dorsal número 21. Que es Jairo. Zalea. La pelota de nuevo para mí. Para el este. Salió. Vamos a intentar recuperar la pelota ahí en el centro del campo. Que bien, con qué seguridad. Una y otra vez volvió. Ahí está Víctor. Por terreno por delante. La está pidiendo a Amin que la cambie al otro palo. Que la cambie al otro lado del campo. Pepe. Ahí está Pepe. Pepe busca. Y el balón pegó en un contrario. Se puede aprovechar Uli. Y el balón pues se va fuera. El saque será para el Alaurino. Minuto 17. Sigue el marcador de 3-0 favorable a Laurino. Amin. Ay, Amin, a punto ha estado de perder. Vamos a ver qué hace. Sacó provecho. Sacará. Hasta ahí sube Ferrete. Para poner esa pelota en juego. Busca. A ver quién. Lester. Ahí estaba Uli también. La pelota le va a llegar finalmente a él. Ahí para Víctor. Pero se equivocó la entrega. Cayó el jugador a Laurino. Retuvo ahí la pelota para evitar el saque rápido del conjunto
de Martos. Ahora se le fue, ¿no? Bueno, pues sí, dice el árbitro que la pelota le favorece al Martos. Sacará de nuevo. Todo el Martos dentro de la parcela laurina, buscando un posible remate. El alaurino que cierra líneas. Y esperó ahí entre el este y Uli. Pues obligó al árbitro a contar esos pasos y evitar que sacaran rápido. Ahí va, buscando, la pelota quedó suelta, el balón ahí a punto. Bueno, estaba la bandera arriba. Se le escapó a Goyo ese balón que no pudo controlar. Y pitó el auxiliar. Pues ahí está, cambio. Ahora entrará Podadera. Busca, lo intenta, la pelota se pierde, ahora se va a producir el cambio. Se marcha Uli. Se marcha Uli. Minuto 64. Muy buen trabajo hecho por Uli hoy, sí señor, fenomenal. Trabajador, luchador, en todo momento. Fenomenal estos 64 minutos que ha estado en el campo. Bueno, es penalti. Ahí buscaba. Y bueno, sí, creo que el penalti casi todo el mundo lo ha visto. Y ya ha habido dos, porque a nosotros nos ha parecido bastante claro. Ahí está de nuevo, buscando, peleando, falta. Desde ahí se va a sacar esa falta. Hacia la portería, pide espacio, pide Nause, Cancerbero del Martos. Y otro cambio que hay preparado, Javi, está, lo habíamos visto por allá preparado para entrar al terreno de juego. Y ahí está el balón de Víctor Rueda, que se va por encima de la portería. Ahí está el cambio ahora de Javi. Pepe mandó la pelota afuera, ahora sí se va a pedir el cambio. Va a esperar a Laurino que la pelota le favorezca para hacer el cambio. Me da la impresión porque está ahí esperando. Y ahora el balón se lo quita de en medio. Da ahí como pueda a Lester, Víctor. Amin, con terreno por delante. Vamos a ver si puede, Amin. Con mucho terreno por delante. El centro. Ahora el este. ¡Gol, gol,
gol, gol, está, está anulado. Estaba la bandera arriba. Estaba la bandera arriba ahora. No subió ese marcador, ese gol del este. Que ha tenido pues ese tanto, el penalti. Y que ahí sigue luchando. Dani. Pues bueno, ahí se comió un poco en el salto. Balón otra vez que se marcha afuera. Se va a venir Víctor Rueda. Se va a venir Víctor Rueda. Se ha producido ya el cambio. Balón otra vez de nuevo. Vamos a ver si puede Zalea hacerse con la pelota. Ahí está, se la quedó. Finalmente, el jugador del Martos. Otra vez buscando. Vamos a ver si puede buscar para que sea. Ay, lástima, jugó atrás. Pero tendrá mucho terreno por delante. Ahí se equivocó otra vez la entrega. Y el balón vuelve otra vez en el centro del campo. Ahí lo recupera Laurino para Lupi. Lupi. Sigue Lupi. Sigue Lupi. Ahí esperaba porque no había tiempo. Desde ahí lo va a luchar. Madre mía, lo que ha sacado ya. Krasny prácticamente con Nauset batido. El tiro en esta ocasión de Javi. Va a haber cambios de nuevo en la fila del Marto. Entra Pablo con el dorsal número 3. Se marcha con el 16 Borja. Pues ha hecho todos los cambios, a excepción del portero. El conjunto de Martos. Ahí cortó Pepe. A pelota jugando hacia atrás. Y el balón. Ahora perdió la pelota, la vuelve a recuperar el Alaurino. Estamos en el 26, casi 27 de partido de esta segunda mitad. 3-0 vence el Alaurino. Pepe, Amin y en propia puerta hicieron los tres tantos que campean en el marcador de momento. Busca ahí, buscando una y otra vez. Y el Berja, que es otro de los equipos que siguen imparable, que está ganando en Arenas de Armilla por 0-2. Mientras que el San Pedro continúa con su victoria en Rincón de la Victoria. Y el Torremolino gana 1-0 al Estepona. Sacará desde ahí ahora Ferrete. Busca para que se dé la vuelta Pepe.
al palo Pepe de nuevo. Qué lástima ahí en ese balón que se fue al palo. Ahí Pepe en esa jugada que se hizo por la parte derecha en el ataque hacia la portería de Nausé y a punto estuvo. Ahí va Amin. Amin por mucho terreno por delante. Se la deja para que la mueva Zalea. Amin para Zalea. Zalea, Zalea. ¡Gol, gol, 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 gol! De la Laurino. Marcó Alejandro Zalea. Ahí está el bicho, marcando el cuarto. A Laurino 4, Martos 0. Pues ahí se adelantó la Laurino. ¡Paquito calienta! Marcándose tanto. Marcando el cuarto. En este partido que le enfrenta al Martos. Marto que de todas formas está luchando, no pierde la cara, pero realmente es otro Marto distinto al Marto que habitualmente conocíamos. No están pasando por sus mejores momentos y hoy se han encontrado a ese Laurino que debería ser, ese Laurino que todos esperamos. Busca, segundo palo, sale ahí Goyo, el balón que se va de nuevo buscándolo ahí al este y sin ningún problema para ahora Goyo. Pelota arriba, ahí no hay nadie que la baje, sí que la va a bajar Javi, intentaba hacerlo, la pelota que finalmente se la va a llevar Carballo, busca, balón arriba, ahí Pepe no llegó, el balón de nuevo, para Sutil, que organiza, lo intenta pero el balón se la va a perder, por lo tanto... Va a haber cambio en la fila de la Laurino. Entra Jesús. Se va a marchar Pepe. Se marchó Pepe. Entró en su lugar ahora Jesús. Ahí está tocando sus primeros balones. Jesús. Javi. Ahí va Infante. Uy, intentaba jugarla ahí, cambiarla. Para Lupi. No pudo llegar a mí. La pelota se pierde. Saca rápido el equipo de Marto. Ahí estaba a punto de perder. Ahí está Javi Infante luchando. También Leste. Es que se la lleva finalmente. Uy, el balón que... Le ha dado incluso ver la cara. Y que tendrá que esperar que el balón esté parado. Bueno. Pues ahí reclamaban los jugadores de la Laurino que sacó. Había sacado ya al equipo de Martos. Intentaba Zalea marcharse con la pelota. Ahí está, buscándola con Titi. Amin intentaba ahí. Para Paco Sutil. La dejó Sutil.
para Titi de nuevo. Ahí está, buscando la sutil, cae al suelo, el árbitro dice que no hay nada. Y el que se la lleva de momento es Zalea. Abre a la derecha, ahí está Amin subiéndola, primer toque. Y al reverso de la red, llegó ahí con toda la fuerza Ferrete. Cuando inclusive se plantea el Martos hacer cambio en la portería, imagino para que ya jueguen todos los jugadores. Ahí va Min, Zalea. El tiro cruzado de Zalea, que se fue fuera. Vale, cambio. Va a entrar con el número 13, Alex. Y lo va a hacer de nuevo, cambiándose por Nausep con el dorsal número 1. Cambio en la portería de la Laurino. Juan, este 4-0. Minuto 34 de partido. 79. Cuando decide cambiar al Cancerbero. En este partido que ya desde luego está muy favorable a nuestros colores, volvemos a encontrar la senda de la victoria en el Miguel Fijones. Y volvemos otra vez a hacerlo, ahí va, buscándola, Amin, busca Amin, Javi Infante, otra vez para Amin, otra vez Javi. La espera Zalea, juega con Jesús, otra vez para mí, lo va a intentar a mí, desde ahí se va, abriendo para que sea Lupi, abriendo, ahí se equivocó la entrega, no le salió bien la cosa y volvió de nuevo a buscar, a luchar y mandar esa pelota afuera. El tercero del Berja en Arenas de Armilla, 0-3. Torremolino, que ha acabado ya con 1-0, favorable al Torremolino. Por lo tanto, volvió a caer el líder, hasta ahora líder, que era el Estepona. 4-0 para el Laurino y 1-2 que continúa el Rincón San Pedro. Saque de esquina favorable al conjunto de Martos. Ahí sacó. Estamos en el 36. Amin. Se le fue. Va a haber nuevo cambio en las filas de la Laurino. Mario y Aijón. Ambos van a salir al terreno de juego. A sacar esta falta, nos imaginamos. Y desde ahí, Paco Sutil. Que busca el balón, el rechace. Sacó para que la corra, para que tenga terreno por delante Amin. Salió el Cancerbero, lo saca rápido. Otra vez Amin, intentando sorprender en la foto, intentando buscar ahí. En ese balón que de nuevo va a buscar. A punto de meter la cabeza al este. No llegó, la pelota se pierde. Y el cambio que se pide ahora. Aijón
Mario por Dani, Aijón por Lupi. Pues son 10 cambios. Son 5 minutos de prolongación nada más que por los cambios. Medio minuto por cada a cambio. Hemos agotado todos los cambios. Bueno, a la Laurina le queda todavía cambiar el portero. Con este 4-0 que de momento campea en el marcador y que le da toda la ventaja al equipo de Laurín el Grande. 4-0 frente al Marto. Ahí el balón ahora se perdió. El saque será para el conjunto de Martos. Ahí estaba la bandera arriba del auxiliar. Ahora se le fue la pelota al jugador del Martos. Entramos en la recta final del partido, 5 minutos queda de tiempo reglamentario. No va a llegar. Se queja ahí un poco de no haber podido ayudar Lester. Y de momento sacará el conjunto de Martos. Ahí va buscando, hay que cortar ese juego. Bueno, no, pues dice el árbitro que no con falta, que no ha sido falta. Y ahí está ahora poniendo orden el capitán Mario. La pelota no ha salido. Ahí está Aijón. Otro jugador con mucha rabia, con mucha fuerza. Sale a darte la vuelta. Bueno, otra vez. Pitó la falta el colegiado. Balón atrás. Goyo, pelotazo arriba, a él intentaba, el balón es para Laurino. Saca Mario, Jesús a punto de perder, la recuperó Mario. Ahí estaba Diego también, ahora Zalea. Ahora está Zalea, vamos a ver dónde, qué decide. Abre a la parte izquierda. Desde allí va a intentar. Vamos a ver si puede. Desde ahí busca el centro. ¡Lester! Estaba la bandera arriba. Se desespera Lester. Se desespera Lester por esa jugada y por las muchas que ha tenido. Y que no ha tenido fortuna de cara a la portería, pero sigue luchando. Hay que seguir luchando hasta el último instante, mientras que queden minutos. Queda partido aún con mucho tiempo por delante, puesto que al partido le quedan 2 minutos más, al menos 5 de prolongación, con muy poco. Y el balón se va a córner. El balón se va a córner. Saque de esquina para el equipo alaurino. Marcando la jugada ya. Desde ahí, pasadito de cabeza por encima. Por encima de la portería.
Se marchó fuera. Sacará el cancerbero desde la portería Alex López. Recuerde, entró hace unos minutitos al terreno de juego. Ahí a mí no llegó la pelota, que se marcha fuera. Mario. Mario para Zalea. Zalea para Mario. Jesús. Aijón. Aijón cambia el juego. Ahí la vuelve a esconder. La intenta. Ahí recibió. Pero no lo suficiente. El árbitro no pitó nada. La esconde Paco Sutil. Cambiando el juego otra vez de nuevo. Por la derecha del ataque del conjunto del Martos. Ahí con mucho terreno por delante. Con mucho terreno por delante. Aunque ya le va a cerrar. Le cerró bien. Y mandó esa pelota fuera. No dejó tiempo ahí Ferrete para nadie. Mandó esa pelota para que nadie se aprovechara de esa circunstancia. Ahí cayó el jugador a Laurino. La pelota que finalmente le pegó al jugador a Laurino, que también se hace daño. Y el balón a saque de esquina. Dos jugadores de la Laurino ahí que se duelen. Por una parte está el jugador en apodadera, uno de los que se dolía. La pelota ahora para nadie. Vamos, Diego. Se acabó, pues no da minutos ni mucho menos de descuento. En el minuto 45 en punto. No había tiempo para más. Y bueno, se sacó un partido muy difícil adelante. Recuerden, a Laurino 4, Marto 0, es todo desde el Miguel Fijones. Saludos y muy buenas noches.